Patrocinada por Starbuy y por Incalex, que es el distribuidor de la máquina Spinshot, que es la máquina lanzabolas, y procuramos que con este curso la gente tenga pues una facilidad a la hora de mejorar de una forma mucho más completa que dando una clase con un monitor usual. Lo que queremos aportar al curso este es una aplicación de imagen con fotografía y vídeo para que el alumno pueda chequear realmente los problemas que tiene a la hora de elaborar el golpe a nivel técnico. Aparte de la máquina lanzabolas, tenemos una cámara de foto y de vídeo, que lo bueno que tiene la cámara de foto es que una cámara de foto especial que tiene unos sistemas de espejos que hace que puedo hacer 8 fotogramas por segundo. Entonces, claro, se ve toda la frecuencia del golpeo, se ve perfectamente desde el inicio del golpe hasta el final del golpe. Y en el momento del impacto de la bola también, que eso es clave para saber en qué momento golpeas la bola y no. Yo tengo una máquina de lanzabolas que yo programo para que el alumno pueda, yo pueda estar al lado del alumno en el momento que está haciendo el golpe. Entonces, a la vez que estoy grabando el vídeo, le estoy corrigiendo. Y esa corrección que yo estoy grabando en el vídeo, cuando él vea el vídeo en casa, posteriormente lo va a revisar con mi voz también cuál es el problema técnico que tiene en ese momento. Julio no lo hace tampoco, Alexander sí lo hace, y es que he hecho el brazo izquierdo hacia atrás cuando golpeo, que eso me va a ayudar a equilibrarme a mí después de golpear, y además me da eso que estás haciendo ahora que no estabas haciendo antes, exactamente. Si cojo la pala con la mano izquierda, y si además hace el golpe técnicamente bien, pues tiene una gran reafirmación también de que el golpe lo hace correctamente. Para la satisfacción del monitor, tener estas herramientas técnicas y tecnológicas que te hacen que realmente tu capacidad de docencia aumente exponencialmente, porque realmente sin estas herramientas es mucho más complicado hacerle ver al alumno cuál es el fallo técnico que tiene. Perfecto, y la terminación. El curso, la verdad, que muy bien. Llevo aproximadamente 2 años jugando. He dado clases regulares, pero nunca me había metido en ningún tipo de curso. Lo he probado y la verdad que está muy bien por el aspecto de que me echan las bolas y tengo al monitor aquí al lado mío. Entonces, una corrección en directo es algo que nunca había tenido. Siempre en las clases echan una bola, si te quieren corregir, paras el juego. Simulas un golpeo pero sin bola, y en este caso tengo el monitor conmigo, estoy golpeando y a la vez me están corrigiendo. Creo que eso me ha ayudado mucho a aprovechar un montón el curso y aprovechar ese tipo de correcciones. En este curso hemos probado palas Starbuy, ¿vale? Tenemos varias palas, y de las cuales yo me he quedado principalmente con esta. La verdad que esta es una pala de gama alta y es una maravilla. Nunca había probado Starbuy y la verdad que me he sentido muy cómodo. Cuando golpeas de derecha, muy bien, muy bien. Ahora, en este caso sale. Pues yo he estado en otros cursos que ya lo que quería era perfeccionamiento, y yo veía como que estaba un poco estancada. Y ahora, por ejemplo, en este curso he podido ver algunos fallos que tenía de gestos que hacía mal, y ahora al verlo en las imágenes, gestos que no me daba cuenta que hacían, lo he podido ver. Entonces yo creo que ha mejorado la técnica. Pues lo que me ha gustado mucho es que a la vez que se lanzaban las bolas, el monitor estaba al lado mío diciéndome exactamente los fallos. Entonces yo lo veía como
mucho más productivo, diferentes tipos de golpes, que lo hacía de una manera, siempre de la misma manera, y pensaba que lo hacía bien. Y ahora, al ver las fotos después del curso, me he dado cuenta que tenía fallos, que parecen que no, y realmente son muy importantes para hacer el curso bien. Y eso, además de mejorar el juego, evita muchas lesiones, porque yo no remataba por miedo a hacerme alguna lesión.